Buenas noches, bienvenidos a otro episodio de La Cápsula Muda. Yo soy Jen. Y yo soy Brenda. Y estamos en el episodio número 223. Uh -huh. Uh -huh. El número mágico. ¿Por qué? No sé. No, por qué se me ocurrió. 3, 4, 5, 6, 7. Porque suma 7. Sí, es el número mágico. Okay. <risa> <risa> y es mi número favorito. Así que, ok. Bueno, pues entonces estamos aquí en otro episodio donde les vamos a hablar de todo lo que hemos estado viendo. Principalmente de terror. Sí, de hecho yo creo que más terror que otra cosa. Y pues aquí es el donde metemos las cosas que no son tan así recomendables. Pero son como que para recomendar que no vean. Así que. Pues hay cosas que. que comentar de todos modos. Y. De sí. todos modos. A ver, déjame checar si una rápida. alguna joyita. Sí, hay una. A ver si la alcanzamos, pero sí hay una, me parece. Ah, ok, ok. Sí, ya sé cuál es. Pero bueno, a ver si alcanzamos a ver esa. Y si no, pues te tomamos aquí. Está una lista de películas para no ver y para ver. Así que, pues bueno, vamos a empezar entonces con. ¿Qué onda? ¿Qué, qué cuentas así de nuevo? Pues de nuevo, eh, volví a ver. Me está pasando como a ti, eh, Volví a ver una película que me encanta. Me parece, pues, bastante chillable. Que uh -huh. se llama Wonder. Wonder. Este, sí, es la, la historia del que inventó el pan. No, de ese Wonder no. Ah, okay. Es este con... ¿No, ¿No es donde sale este eh, Owen Wilson? ¿o? Sí, donde sale Owen Wilson. A Owen Wilson lo tengo bloqueado de mi vida, pero esas ya son otras historias. Porque tiene una hija a la que no reconoce. Ah, pero ok. Ajá, entonces por eso ya dejó de ser uno de mis favoritos. ¿Y por qué? ¿Se cambió el pelo la hija o se puso lentes o por qué no la reconocen? Pues yo creo que más bien el que necesita lentes es él. <laughs> ya sé, o sea, tiene la, la misma nariz y todo. Sí, uh -huh. y pues bueno, pues eso. Y sale Owen Wilson, Julia Roberts, ¿es Julia Roberts? Mm, sí. Sí, y el chavito es Jacob Tremblay, que estoy viendo que ya tiene 17 años. Es famosillo, años. es muy famosillo el chavito. en muchas muy cosas. Oye, ¿viste? Ahorita que me acuerdo, una que también tengo de volver a ver se llama Good Boys. Que es él y dos chavitos que rompen el drone de su papá y tienen que viajar a hacer un, una aventura para ir al mall a comprar otro. Y ya tienen muchas aventuras y está muy. Híjole, bueno, me suena, me suena que, que la gente estaba diciendo que uh -huh. no, que cómo era posible que pusieran, o sea, que estaba bien que pusieran, este, adolescentes haciendo, pero que estaba muy grosera, que no sé qué, sí. y est estaba en mucha controversia, pero la verdad no la vi porque pensé, ay, luego no la veo, y la olvidé. Uh -huh. Es de las de Seth Rogen, como productor, y es el mismo, o sea, es el mismo estilo de, de siempre pero con muchas malas palabras y cosas así. Y, y, sí. y, muchos, y creo que más bien la gente como que estaba muy atacada porque estaban muy jovencitos, los protagonistas se veían muy, Exacto. muy niños. Exacto, esa fue la controversia principalmente porque están chavitos y el tipo de cosas que le ponen, pero está muy divertida, o sea, si te quitas todas esas cosas de, de la mente, está bastante, bastante divertida. Pues el, me encanta, me encanta como actor. Este, ¿En qué más lo hemos visto? Estoy checando aquí, en Doctor Sleep salió, sí. en The, The Predator, pero esa es mala. Ah, en Room. ¡Ay, es la voz de Flounder! Uh -huh, de la nueva. De la nueva de La Sirenita. Ajá. Sale en Room, es donde hizo su, su, su digamos, donde se dio a conocer. Es creo, verdad. Creo que la peliculón. No me acuerdo si a él lo nominaron al Oscar, o bueno, a la película sí, pero no me acuerdo si a él también. Y a ella. Sí, a ella definitivamente, sí, a esta... A, Brie Larson. Bueno, sí, pues sí salen varias. Eh, y, sí, Wonder está bien, yo la vi con mi, con mi familia hace... de esas pocas películas familiares que nos ponemos a ver, pero creo que, <laughs> creo que fue... así ah, fue durante la, la cuarentena, cuando estábamos aquí todos encerrados. Sí, pues hace poquito la volví a ver y dije... ¡Ah! Mm. y lloré como una magdalena. Sí, está, está muy buena, está, está padre. Tengo ganas de leer, de leer la novela, a ver qué tal. Yo también. De hecho, hay varias novelas, si no, no me equivoco. Ah, no, no, no. Es nada más una precuela que se llama White Bird. Sí, Augie, okay, sí, cierto. Pero es que en la película, el, digo, en la secuela, precuela, spin-off, el protagonista es Julian. Julian es el amiguito este que uh -huh. hace bullying. Ok, interesante, pero no. Bueno, interesante, pero a la vez no me interesa mucho, la verdad. La cosa era ver la historia de Augie. Pues sí, entonces, total. Yo que eh, igual he estado reviendo cosas que, que he querido ver. Fíjate que coincidentalmente, ayer y hoy vi dos películas donde el culto de Kalima quiere matar a uno de los protagonistas, quiere sacrificarlo. Y lo cual es no es tan extraño, pero me sorprende que haya pasado dos veces y en dos días seguidos. Ok. A ver, ¿saben qué películas son? no Dos. Bueno, una, una que ya te dije hace, hace ratito antes de empezar de, el programa, la de Help de los Beatles, la, la volví a ver. Y entonces, este... Hoy vi la de Temple of Doom de Indiana Jones and the Temple of Doom y en las dos quieren, o sea, bueno, en la de Help no sé si por si no la han visto el culto de Kali, sí Kali Ma la misma la, la chequeé en los en la trivia y es la misma diosa hindú la que quieren de los malos de Indiana Jones quieren sacrificar a Ringo Star de los Beatles porque tiene un anillo sagrado y en la de Indiana Jones pues obviamente también el culto de Kali Ma quiere sacrificar a Indiana Jones y sus amigos. Así que nada más se me hace rara la coincidencia. Creo que yo no vi Help. ¿No? No. Yo la que no he visto es la de la otra, la de Hard Day's Night. Eso que también la pasaban en la tele, pero no sé, no, no me llamó la atención, yo creo porque era en blanco y negro. Justo hoy, justo hoy, precisamente hablando de, de películas de blanco y negro, hice un uh -huh. test para ver si era bastante. Porque decía, si, ti, si sabes más de 10 este, personajes de estos, ya eres viejo. Y pasaban uh -huh. muchos actores de los 70s y casi me de, da un sape mi mareado, porque yo a todos decía, Bob Reynolds. Y, este, y me decía, no. Y justo porque yo le decía, es que tiene bigote. Me decía, pues no es. Y yo, mm. Creo que todas tenían bigote en esa época. Sí, y no, y por ejemplo, no reconocía a Steve McQueen de joven, no reconocía, me costó muchísimo reconocer a otro de joven ay, ¿cómo se llama? Honestamente yo creo, yo creo que no, tampoco reconocería a Steve McQueen de ninguna edad, honestamente. <laughs> yo decía, ese no sé quién es, y él, ¿cómo me vas a saber quién es? Y yo, no sé quién es, también confundí, ¿al de Espartaco? ¿Cómo se llama el de Espartaco? Mm Charlton Heston Sí, a él también, a todos e ese, decía. Ese, ese sí es... lo ubica. Ese es, y él no, y yo, bueno, al único que reconocí, y me siento orgullosa de eso, es a Humphrey Bogart. Ah, ay, es que Humphrey Bogart es súper reconocible. Y ya, es al único que decía, antes de, de ver cualquier cosa, fue Humphrey Bogart. <laughs> y a Marlon Brando no lo reconocí. Pero decía la pregunta, este actor ganó un Oscar y, está, y abogaba por los derechos de los nativos Americanos. Ah. Y antes de ver los, la, las opciones dije, es Marlon eh, Brando. Sí, Es Marlon Brando. A lo mejor te pusieron una foto de joven porque. O sea. Bueno, igual, sí. El, yo el siempre programa, lo. Sí. Ander, yo siempre lo he identificado con el padrino. Pero obviamente sí. ya ahí se veía muchísimo diferente. Y, y de hecho, curiosamente, después del padrino. Hizo la de Superman, que también se ve muy diferente en Superman y en El Padrino. Ay, sí, es cierto. Así que es camaleónico el cuate, pero de, de joven se ve. De joven camaleón. era muy guapo, sí, lo vi. Y muchos de ellos eran muy guapos, y yo decía, es que no sé quién es, pero claramente ya cuando me decía, es tal, y yo, ah, ok, pues es que a ver, por ejemplo, este Richard, Richard Dreyfus, sí uh -huh. se llama Richard, ¿verdad? Richard Dreyfus, o sea, yo me acuerdo de él en Tiburón. Sí, igual. Yeah, ah, pero, sí, pero, pero, pero él ya, sí, lo he visto en muchas eh, digo comedias y películas de los ochentas y noventas Pero yo, o sea, yo de, de de y ya luego ya no lo reconozco, no no lo identifico, solo lo identifico en Tiburón y ya. Sí, es que se ve diferente porque el Tiburón tenía el pelo más largo y tenía lentes y bigote, ¿no? Ajá. Barba y bigote, creo. Sí. No, pero fíjate que no a Richard Dreyfus yo lo recon le reconozco más en sus películas ochenteras, especialmente una que se llama Down and Out in Beverly Hills, que es una familia millonaria que vive en Beverly Hills, obviamente. Y un día, que, no me acuerdo cómo, ya tiene muchísimo que David creo que atropella a un vagabundo que es Nick Nolte o algo así, y lo, lo llevan a vivir a, a su casa mientras se recupera y pues les cambia la vida. Eh. Es el que les engrasa las puertas. <laughs> creo que sí. Y. Pues sí, ahí lo conocí yo a Richard Rifles en esa película. Ya después lo vi en, ah, obviamente en Encuentros cercanos del tercer tipo. Sí. Pero sí, en Joe se ve muy, muy diferente. Y, ok. Pues bueno, algo más así, porque honestamente digo, no tengo mucho de qué platicar ahorita, fuera de las películas de terror que vamos a hablar. Pues yo te digo, yo tampoco. Ha ah, estado viendo, voy en la tercera temporada. La verdad me las estoy echando bastante rápido. De la ley y el orden. Unidad de víctimas especiales. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuántas son? Hasta ahorita, 24. Oh, ok. Ajá. ¿Y cuántas llevas? Tres. Ok. Pero, bueno. pues me estoy echando casi una temporada cada dos días. ¡Guau! Wow. Porque estoy haciendo cosas y tengo la temporada... Como son capítulos que he visto en algún momento, porque sí, yo siempre la ley y el orden, unidad de víctimas especiales, jamás me la perdí. Entonces digo, ah, ese capítulo lo recuerdo. Y ya no le presto tanta atención. Y pues es increíble ver a Ice-T. ice, -T, ice -T, sí, cierto. Que está igualito. O sea, para mí está igualito. Ah, ya sé, ya sé. Sí, fíjate que él no ha cambiado mucho hasta eso. Bueno, uh -huh. sí está un poco más gordillo, pero... Pero si sí lo reconoces, dices, lo ves. Dices, es Ice T. Uh -huh. Igual Ice Cube tampoco ha cambiado. Oye, Ice el otro Cube Ice? es. Ajá, el otro Ice tampoco está igualito. Y vi una foto de su hijo. O sea, exacto. Se cronó. Se o sea, cronó. El hijo lo interpreta, interpreta a Ice Cube en la película de, de NWA. Ah. ¿Sí es NWA o es.? si sí, No sé. Los Ice. <laughs> Los Ice Ice Babies. Los Ice Ice Baby. No, no, no. Sí, ya sé qué peli es, pero no me acuerdo cómo se llama la peli. Esa, pues. Sí, yo, yo creo que lo, los fans de. Los fans del hip hop me van a matar por haber dicho. Ah, ok. Ah, ya. ¿Sabes, sabes, es que sabes con cuál grupo lo confundo mucho a la NWA. Con Public Enemy. Es que yo no soy fan del hip hop, ni del rap, ni del gangster, ni de todo eso. De hecho, <laughs> hay canciones que. Eh, nada más empiezan a rapear, o sea, que tienen <laughs> una parte de rap, le adelanto esa parte. ¿Ok? Qué fuerte. Y ya sé, ya sé. Pero no, este. Ok. Bueno, total. Vamos a pasar al terror, entonces, mejor ya antes de, de seguir divagando, ¿te parece? Me parece bien. Ok. Bueno, empezando con una película que tú la había bueno, no la recomendaste, pero yo no, no pensaba verla, le diste una calificación bastante baja. Pero al, al ver la trama dije, ay, esa sí la tengo que ver, o sea, Me llama mucho la atención qué pueden hacer con esa, ese tipo de, de historia. Y bueno, es una película chilena, o sea, curiosamente, que se llama El Conde. De Monte, no es cierto. No. Es, es como El Conde Drácula, pero aquí sería El Conde Pinochet. O, o sea, es que es literalmente El Conde. Y de hecho, a Pinochet le decían El Conde también. Ajá. Uh -huh. Así que sí, o sea, es una película chilena bastante curiosa. A ver, el director es, aquí lo tengo anotado, Wes Anderson. ¡Mentires! <laughs> no. Es Pablo Larraín, pero, o sea, me recomendó, me recomendó. Me recordó un chorro las películas de Wes Anderson, pero un chorro en la narración, la familia excéntrica, las tomas, la, o sea. La, la música, más o menos, también excepto lo que tú dices, que no está en Technicolor, es toda en blanco y negro. Uh -huh. Y pues, bueno, este Pablo Larraín, déjame ver que ha dirigido, creo que nada que ya haya visto. Ah, estaba, dije ay 2001 en el espacio pero no es, es una sección de películas favoritas quién pone una sección de películas favoritas en su Wikipedia de seguro el, <laughs> su, de, de seguro su página de Wikipedia la dirigió él mismo digo la escribió él mismo porque él es el, el es, es este productor de la película de, de Lady Di, bueno de Diana de Gales la de Spencer ah, okay que protagonizó esta Kristen Stewart ah de veras es lo único que sé de, de él tiene no varios como productora, como Ajá. productor. Nada más es, aquí estoy viendo una de que está es director de una peli, de una miniserie de televisión que se llama Lisey's Story, que es basada en una novela de Stephen King, que honestamente no me gustó mucho, así que ni siquiera bus, busqué la la miniserie y él la dirige para Apple TV+ Capex. O sea, sí ha hecho películas así internacionales. La de, esa de Jackie Onassis también. Siento que es lo que dices, es que, que es su momento de, de voy a hacer lo que quiera. Ándale. Mm, sí, 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 porque sí, ha, ha dirigido varias películas, varios digamos, ¿no? Películas y, o sea, películas, miniseries, exacto, proyectos internacionales y proyectos eh, chilenos, y esta es una, una de esas historias, de esas eh, producciones chilenas, y estoy viendo que le encantan las biografías, porque te digo... La de Jackie, de Jackie Onassis, Neruda, sobre Pablo Neruda, la de Spencer, de Diana Spencer y viene una que se llama María de María te... Magdalena, ah no, no de, verdad. de María, Ca... Ca... María Callas o Callas, ¿eh? ¿cómo se pronuncia? Ah, Callas. Sí, no. Creo, es América, no, es que le he oído mencionar como María Callas, pero quién sabe es que como es 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 griega. No sé cómo se pronuncia su apellido, pero bueno, en eh, la película se llama más María y también o sea, le encantan las biografías y, y sus títulos deja un solo nombre, ya sea el nombre o el apellido, el apellido pero no pone los dos. Neruda, Jackie, Spencer, María, como que. El ah, conde. Ni siquiera, o sea, ahí ni siquiera le alcanza el, el, el nombre, pero bueno. Ahora, ¿por qué es terror esta película? Porque aquí es una. ¿Cómo le puedes decir de esas Realidad alterna o algo así? Un mundo paralelo o una historia alternativa sobre este Pinochet. Augusto Pinochet, que todos sabemos que es un dictador Arder en el infierno. Así es un dictador chileno que hizo muchas barbaridades durante su, su reinado. Mandó matar mucha gente. No, o sea, genocida, gacho. dictador. Sí, sí, sí. Pues bueno, aquí en esta película, Pinochet nació en el siglo XVIII como Claude Pinochet, ok, y fue un, un este soldado francés que resulta que es un vampiro. Cuando, o sea y el, el, de hecho él no sabía que era vampiro ya después sabemos por qué porque él nació vampiro O sea no no era un humano de hecho vampiro eso que es un giro de una revelación Pues de la película la y la película está narrada por una una mujer que ya después sabemos quién es y vemos viendo su historia de él como fue un soldado francés estuvo en la Revolución francesa y vio la ejecución de María Antonieta y todo eso y entonces eh, finge su, bueno sí finge su muerte por primera de varias veces y viaja por varias partes del mundo eh, hasta llegar a, a chile en, entra al, no, al ejército chileno como Augusto Pinochet y ya ahí digamos que toma la historia real de que sí se hizo este el presidente lo dictador y todo bueno general presidente dictador etcétera y hasta que pero bueno siendo vampiro y tiene o sea, todavía la sed de sangre y todo eso. Y llega nuevamente el momento de volver a fingir su muerte. Y aquí, básicamente, eh, eh, después de todo este preámbulo, la historia empieza cuando tiene que. Bueno, no, no tiene que, pero ya quiere, ya está harto. Y finge nuevamente su muerte, que es cuando. Bueno, cuando murió el verdadero Pinochet en la vida real. Que déjame ver en qué año fue. En 1990, tanto tiempo lo aguantaron. Uh -huh. ¡Qué pigs! No, o sea, 1990 es cuando dejó de ser el, el presidente. No, murió en el 2000 y pico y murió en, en su casa, porque ya estaba muy malito el señor, entonces lo mejor y humanamente no era meterlo a la cárcel ni que muriera en prisión solo. Cierto, cierto. Sino en su casita, Agustín. Sí, ya, ya recordé esos detalles, pero no manches. Está como este, también Francisco Franco, que hasta el 1975 murió y ahí hasta, hasta ahí acabó su dictadura. Pero pues bueno, tú no sé si sepas algo de este Franco, pero así estuvo la cosa. No sé y... quién es ese señor. Sí, ya sé. Bueno, uh, sí, total. Aquí empieza la, la historia, básicamente, donde se muda a una. ¿Qué es? Como granja o algo así, pero que tiene un. Como una casa de campo, pero me imagino que en el lugar en donde está hay mucho pantano, porque la verdad, para llegar está horrible esa casa de campo. Sí, o sea, esa sí está. De plano aislada, aislada de todo. Y de repente ahí llega su, bueno, está su esposa, su familia, que ellos sí saben qué, qué onda con él, pues. Él sigue teniendo la sed de sangre, tiene un ayudante que se llama Fiodor, Fiodor, ¿cómo se pronuncia? Como Dostoyevsky, pues, que es un ruso que también, también es vampiro porque lo convirtió a este Pinochet y él le consigue eh, partes humanas, principalmente corazones, y le hace su malteada de corazón. No, no, no que se le hace con mucho gusto con mucho amor, no, literalmente de corazón. De corazoncitos. Y así es, así es. Y entonces, este, o sea, está, está la cosa aquí de los hijos, que se están peleando de que, este, guaya, ¿cuándo te vas a morir? Porque nunca te vas ya. a morir, nunca nos Queremos vas a Queremos tu herencia. Sí, pero, pues, como es inmortal, pero de todos modos la cosa es que él también sí se quiere morir. Pero, o sea, sí se quiere morir, pero al mismo tiempo está muy indignado. Sí. Uh -huh porque la gente o sea bueno el pueblo chileno lo acusa de ratero y no de genocida y él está súper indignado porque él dice yo era más genocida que ratero ratero nunca fui y entonces está indignado por eso y aparte tiene pues estos momentos de de la vejez porque ya no quiere comer entonces ya se le va el pedo y ya es un viejito senil pero cuando come está cuerdo de tomo sale en la noche a cazar. Y, 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 uh, sí, se, ve, se ven. Hasta se ven chidas las escenas donde va volando así en el cielo. El, el murciélago. No, ni siquiera en murciélago, o sea, haciendo humano. Ah, pero sí se convierte en murciélago. Sí, creo. se convierte en murciélago. Sí, pero va volando también en humano y anda buscando víctimas. Y total que eh, eh, los, los hijos contratan a una, una monja según para exorcizarlo y matarlo pero que se supone que va a hacer una auditoría de la, de, la, de la riqueza de la familia. Tiene como que un complejo subterráneo donde tiene un chorro de tesoros, incluyendo la cabeza de María Antonieta. Yo digo, ¿por qué? O sea, ¿qué tanto le, le puede interesar una actriz mexicana que salía con Chespirito? Pero pues, bueno. <laughs> pero bueno. Pues sí. No, cada no. quien sus gustos bizarros. Eh, sí, yo creo que las está coleccionando. Ya nada más le falta el de Florinda Mesa y, y Carlos Villagrán y... ¿Quién más? Y... Edgar Vivar, todos los demás ya los tiene, bueno, y sí, o sea no, no puedo decir que tenga mucha historia de la película, honestamente o sea, porque simplemente son estas, esta situación, todo se desarrolla ahí en la granja, todo es así oscuro y pesimista y sí hay cierta narrativa por lo de la monja si sí pasan cosas, luego cuando llega una persona sorpresa que es la narradora que no le vamos a revelar aquí, que también empiezan a pasar más cosas y se des... Eh, se descubre su origen, hasta cierto punto que él no sabía, y ya, o sea, no hay mucho que podemos decir de esta película, honestamente, sin revelarles y sin... Honestamente ¿sí? a mí me, gust me estaba gustando el rumbo que llevaba la película de la primera mitad. Después ya sentí que, no sé, la sentí como ya tan... Tan me. ¿Tan me? Así pues... o, o sea, estaba subiendo bastante bien. Yo decía, ay, sí. Va a ser una, un peliculón, está bastante buena, porque sí me estaba gustando muchísimo al principio. Después, después de que llega la monja y, y él empieza a hablar con la monja y así que es como exactamente sí, la mitad de la película. Después es como, y luego sentí que pudieron haber hecho más, porque la verdad es un personaje muy odiado, pudieron haber hecho más. Ajá. No sé. Es que, mira, yo lo que sentí... Es que esta película tiene un buen, una buena idea, un buen concepto, pero no supieron explotarlo. O sea, uh -huh. no hacen mucho con él y en es en realidad una película donde no pasa nada. O sea, ya se, se establece eso de que finge su muerte, ahora está en la granja y ya, ¿qué pasa? Nada. Uh -huh. O sea, hay una que otra quiero revelación, pero nada interesante así que digas, wow. Honestamente, eh, le digo, me gustó la idea. Si tienen conocida, sí, véanla, no, no, no pierden nada de, de ver esto, especialmente apoyando al cine de terror latinoamericano. Pero sí, o sea, y aparte fue para mí muy distrayente eso de que sí se me hizo bil, bil copia del estilo de Wes Anderson. O sea, sí. Mira, yo decía, ah, yo he visto esto en algunas otras. Pero hasta que no dijiste, pensé, ¡Ah! es verdad, nada más porque este es tan blanco y negro y no tiene saturación extrema. Sí, pero es Wes Anderson, o sea, no tiene. Tiene todo lo de Wes Anderson, así que bueno, si ya con eso que elegimos, si les interesa, yo digo, sí, vean, no, no les digo, es una película mala, pero. Sí, no, no la van a terminar odiando, van a decir, ¡Ah! pero sí, a mí me a mí me quedó a deber, sí. pero pero siento que sí vale la pena. Así es, sí, o sea, buena idea, no supieron mucho qué hacer con ella, pero vale la pena verla, nada más para ver algo diferente, ¿ok? Y pues ya, sí. Así que bueno, entonces los dejamos con esa película, El Conde. No me acuerdo que le puse, creo que le puse un 7. Un 6. 6 <laughs> nada más por la primera mitad. Ajá. Yo no le puse calificación, le puse, a mí no me engañan, le dije Wes Anderson. <laughs> ok, bueno, así que ahí los dejamos. Ok, la siguiente película es una de las, de, de las ventajas porque luego me dicen, eh, Lex Diller, por ejemplo, me, me dijo que le gustan mucho los, los programas en solitario y los programas con Brenda. Eh, uh -huh. Así que es, saludos Alex Silver, pero yo digo, yo prefiero hacer los programas con, con gente, o sea, así en solitario, como que sí, como que luego no, ya no sé, si sí, aquí luego no sé, no sé de qué hablar. Este <laughs> prefiero los diálogos, prefiero el sí, la retroalimentación de que lo que pudiera opinar la otra persona. Y una de las ventajas, principalmente de eso, es que, especialmente en películas como la que sigue, no <laughs> tenemos que verla a las dos, así que. Con que una sola la haya visto ya es ventaja y igual eh, yo creo que más adelante te te hago el favor también con lo mismo porque la siguiente película es una película que nada más viste tú no dijiste no la veas y dije gracias Okay. Sí. Así que bueno, cuéntanos cómo se llama esta película. Esta es. película se llama *Reaper's Revenge*, la venganza del de reaper Bueno, es sobre este Jack el Destripador. Uh -huh. Es una secuela de una película que se llama Jack el Destripador. ¿Ah, ¿Es secuela? Sí, es una. Ajá, eso sí es una segunda parte. Eso no en... sabía. A ver, estoy a ver, antes de, de continuar. Es de es del 2023 mil Sí, y la Dirigida... otra me parece que es del 2021. Ay, sí, perdón. Dirigida por Steve Lawson que dirigió Hell Riser, no Hell Racer, ¿ok? Ajá. O sea, le falta una A para hacer Hell Racer. Es Hell Riser, que yo me acuerdo que nada más vi el póster y dije, chafa, ¿ok? <laughs> y aquí estoy viendo, oye, le gustan mucho las novelas histo... digo, las películas históricas The Highwayman, sobre un, así se llamaban los asaltantes en la antigua Inglaterra que asaltaban a los. las caravanas. Bueno, ¿cómo se llaman los coches esos tirados por caballos? El cuarto ¿Uh? mosquetero. Jekyll and Hyde. Ah, Reaper Untold. Que se me hace que esa es la, la, la original? No, se llama. Espérate. No, porque esa le dirigió él. Se llama Jack el Destripador. Sí, Jack el Destripador, la historia no contada. Por eso, Reaper Untold. Ah. Ok. Pero sí, o sea, te digo, mira, Bram Stoker's Van Helsing. Ah, aquí tiene una que se llama UFO, UFO Conspiracies. Sí, le, le gustan mucho las películas históricas y bueno, esta aparentemente es otra. Eh, supongo que la de Ripper Untold, aquí viendo, esa sí se desarrolla en la, la época original de los asesinatos de este Jack the Ripper, que por cierto sé mucho, mucho al respecto porque acabo de leer, bueno, cuando, vi, cuando dijiste esta película yo acababa de leer la de... From Hell de este Alan Moore, que hicieron película con este... Johnny Depp. Johnny Depp, así es. Y excelente, o sea, ya es Alan Moore, no podía esperar menos, pero es de las poquitas historias, así bueno, cómics importantes de Alan Moore que yo no había leído. Y se me hizo buenísimo, está súper denso, pero está súper, súper informativo. Así que digamos que tenía fresca en la memoria de Jack the Ripper. Cuando me dijiste esa, dije, ah, la voy a ver para comparar, pero lo vi y dije, no, mejor no. Así que ahora sí. Sí. ¿Qué onda con Reaper's Revenge? Es la segunda parte, porque en la primera parte vemos al mismo, digamos, protagonista, que es un periodista. Así. ¿Ah, Ajá. Este okay. que está contando, o sea, que en su periódico escribe acerca de Jack el Destripador. Esta segunda parte se adentra en ahora que no existe Jack el Destripador no tiene trabajo, no tiene que comer, y su novia, que es este, una chica que también salía a, en, a las calles londinenses, pues le está diciendo tipo, ya me tienes harta, yo no te puedo estar manteniendo todo el tiempo. Este, o sea que busca, ah, o sea consigue que, trabajo. O sea que también se desarrolla en el, en el sí. tiempo de. Oh, yo pensaba que. Sí, o que sea, ese... se, se acabaron, no, se acaban los asesinatos. Es que sí. yo le, creo que le estás confundiendo con otra donde el espíritu de Jack el Distripador se apodera de alguien en el presente. No. Pero, ah, no, entonces no es, el, no es la que yo pensaba. Ok, ok, bueno, entonces sí, est estoy viendo aquí un año después uh -huh. de los asesinatos. Ok, bueno, entonces, ¿qué pasa después? Ya, está harta de él y le dice como, ya, este, vete y, y consigue una buena historia, ¿no? Y él está tratando de conseguir una buena historia para que en el periódico le paguen más. Uh -huh. Entonces tiene a su compañero de, de periódico y le dice, es que lo que tú escribes son mentiras, o sea, el, el compañero como que quiere todo veracidad, o sea, hechos, lo que son las noticias, hechos veraces, y él no, él siempre pone, él es más como un cuenta historias. Que por eso ganó fama en la primera película, porque se supone que cuenta la historia de, de bueno, y, y ella que era una mujer, bla bla bla. Y entonces de repente empiezan a haber otra vez asesinatos, él empieza a escribir otra vez, y luego de repente alguien lo quiere inculpar a él, nadie sabe quién es. Él cree que regresó Jack el Destripador, o sea que si sí es Jack el Destripador original. Pero no, lo que pasa es que alguien lo quiere inculpar y como que al principio todo el tiempo te quieren hacer creer que sí es él bajo, ya sabes, una doble personalidad o otra cosa, pero, pero no, la verdad es que está aburrida. Tiene muchos diálogos, poca acción, todo se desarrolla dentro, porque me parece que no tenía presupuesto para que se hiciera en, en Londres de Jack el Destripador. E eso es algo que he visto muy común en esas películas de terror de bajo presupuesto, que quieren hacerlas de época. Casi siempre es en el bosque, porque no hay presupuesto para los escenarios de la época. Nada más esto para se el, desarrolla para el dentro. Estuario. ¿Sí? dentro de la de, de una estación de policía el periódico y la casa y... o sea no salen a las calles de Londres de los del siglo XVIII no. okay. mira la la tuve que volver a ver porque ya la había bloqueado y ya no me acordaba de nada y la vi a velocidad 2 y ni a velocidad 2 se las recomiendo es aburrida <laughs> malas actuaciones bajo presupuesto este leí los comentarios de IMDb y los comentarios buenos, y pensé, seguramente esto lo escribió la hermana del director, sí. porque no tiene nada que ver. Eso es muy común en IMDb, muy, muy común. Los, principalmente los primeros comentarios son de nombre, qué peliculón y todo eso. Ya después empiezan los comentarios reales. Muy malos, muy, muy, muy mala, porque justo yo la vi, porque vi los comentarios estúpidamente y me fía de ellos y dije, ay, la voy a ver porque ya la encontré. Y la puse y fue. La peor hora y media de mi vida. Por lo menos solo dura una hora, veintitantos minutos. ¿Y viste el anterior? No, so, ahí sí solo leyer. No, o sea, yo dije no, o sea, con el mismo actor dije, no puedo. Mm, ok, ok. Bueno, no, ok, ok. Entonces, no vean, definitivamente. Reaper's Revenge. Reaper's Revenge, la venganza del destripador, ¿ok? Yo no la vi y yo que he aguantado tanto mugrero en este programa en estos más de 12 años que tengo haciéndolo y no la he, no he visto, digo. No, no la veas. No o la sea, ves. es que hay muchísimas películas mejores de Jack el Destripador este, o, creo con, que, me, o con mayor presupuesto. Creo que no he visto ninguna película de Jack el Destripador. Ni siquiera la de Desde Frumgeos. el infierno. Por eso, o sea, yo nada más leí, leí el libro, pero nunca he visto la película porque dije, ¿Ah? algún momento voy a leer el libro. y, puedo. Pero de Tomos, este, según la película, sí tiene varios cambios respecto al libro, así que, pues, de todos modos, véanla de Tomos, Mejor que esta, yo creo que sí está. Sí, aparte sale Juanito. Ah, cierto, cierto. Bueno, entonces Reaper's Revenge, no. tú no, le, no la dijiste... vean. <laughs> le diste un uno. Sí, y miren, la volví a ver y le di menos uno. ¿Mm? Bueno, entonces queda en cero. Bueno, la siguiente película es una película que no viste tú tampoco, ¿verdad? No. No, y eso que esta no está tan mala, fíjate, pero dije de todos ah, esto no es necesario que la veas, pero déjame se las platico y a lo mejor también a ti te interesa verla. Es una película del 2023 que se llama Resurrected. El Resucitado. Pues sí, o Los Resucitados, porque son más de uno. De hecho, son miles, de hecho son millones. ¿Por qué? Ahí les voy a explicar. Bueno, la película la dirige Egor Baranov. Ajá, ah, me suena, sí, es, es, específicamente, es. efectivamente, es ruso, estaba viendo ¿Eh? el ruso. Dirigió Avant Post, Jolki Poslednie, Gogol Mest. Órale, ah, ha, ha dirigido varias de estas series de Gogol. Interesante. Sarancha, Ispoved' Samuraya, y la increíblemente bien titulada. Solovey Rasboinik, ¿ok? <laughs> Esa específicamente se la recomiendo mucho. Obviamente no las conozco, pero eh, esta película no es rusa, o sea, es. Bueno, es en inglés, así que supongo que la producción ya es más de por acá, porque sí, la mayoría de su filmografía está. es de Rusia, pero esta sí es de Estados Unidos. Y bueno, ¿de qué trata esta película? Bueno, antes de, antes de empezar con eso, la película. Eh, es de esas que apenas hace poquito me, me aprendí el nombre del, del estilo se llama screen life se refiere a que todo está filmado distópico? ah no 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 que todo está filmado con zoom en chats con o sea todo con pantallas ¿ok? ya sea noticieros cámaras de seguridad no es necesariamente found footage porque la mayor parte de la narrativa se desarrolla por chat de zoom Hace, hace no mucho vimos una película que, que era en este, de esta forma y por eso les, eh, fue cuando me dije, ah, eh, tiene un nombre este estilo, Screen Life. Así que, bueno, es de esos. Si no les gustan esas películas, pues ni la vean. Si, si les gusta, pues véanla. Y eh, bueno, les decía, no se me hizo muy mala. Trata sobre eh, una familia. Sí, bueno, la, la historia empieza donde está el papá y el hijo manejando y teniendo una conversación por FaceTime, o sea, con el teléfono, con la mamá. Y la mamá de no, y que a dónde van, y que qué tal les fue en el juego, en el béisbol y todo eso. Y luego de repente está viendo la mamá el, el chat y de repente madres ve que chocan, o sea, nada más se ve el choque, eh, obviamente no se ve el choque porque nada más se ve el, la pantalla que está viendo la mamá, se ven los gritos, que el teléfono sale volando y chocan, ¿ok? El niño se muere, el papá sobrevive y entonces, este, aquí empieza el rollo. Lo, los contacta el Vaticano porque son como que la, la, eh, digamos, el especimen ideal para el, la nueva eh, cosa que está intentando el, el Vaticano de resucitar a la gente. Entonces llevan al chavito a un cuarto especial. Nunca se revela cómo es el proceso, pero lo resucitan. El chavito regresa normal, o sea, no así de que diga zombie o, o con sangre o no. Regresa y aparentemente normal. Y él es el primero, y a partir de aquí lo hace público el Vaticano, de que pueden resucitar a la gente siempre y cuando sean católicos, no tengan pecados. Ahí está entra mucho la onda, la propaganda. Y eso me gustó. O sea, dices, si eso pasara. Sí, fue, sí pasaría todo lo que pasó aquí, o sea, la, la propaganda, hay récord, récord de cambios de, de religión, de afiliación a la, a el la catolicismo. Religión. El catolicismo. Si te mueres y te quieres resucitar tus, tus parientes, te, te hacen todo la, la, la el historial, si tienes así que ah, que homosexual o algo. No, no te, no te resucitan ni cosas así, o sea, lo que consideran pecado los católicos. Que putz, pues, mucho Todo, re... todo. <laughs> ok, bueno, y entonces este te, te van poniendo poco a poco cómo cambia la sociedad. Ahora, hay, como hay tanta gente, ya no caben en las iglesias para ir a misa, ahora hacen misas virtuales, o sea, con sus, acá virtual y se ve el ambiente de realidad virtual de que están en la, en la misa y... Total, que eh, el papá del chavito se separó de la mamá porque hubo oh, problemas, y obviamente porque le echó la culpa de que se murió, y todo eso. Y ahora él es cura católico, y también da sus sermones virtuales. Y aparentemente todo bien, obviamente con el, la dominación nuevamente del catolicismo en el mundo por esto de la resurrección. Y el problema empieza cuando eh, empieza a haber reportes de gente resucitada que mata violentamente a otra persona, que la, la iglesia lo está tratando de ocultar, él lo empie empieza a, a descubrir y descubre que hay una conspiración y con la ayuda de una otra que anda investigando también lo mismo están tratando de descubrir esto, obviamente la iglesia católica lo trata de, de, de callar a él y descubre también que eh, hay una fecha donde todos los resultados están planeando algo y ya, hasta ahí es la narración. Me gustó la película, les digo, me gustó el formato, se me hizo bien porque eh, es una forma de contar la historia con muy poco pre pre presupuesto, ¿ok? Les digo, todo con Zoom, todo con reportes de, de noticias, noticieros y pues sí. Está intrigante, man, sí me gustó Cómo manejan los cambios Que va eh, o sea, en la sociedad eh, Así de que Sí, pues todo eso, así que Ya con eso se los dejo, si les intriga esa película Sí se la recomiendo Resurrected Del 2023 Se ve que sí la voy a buscar y sí la voy a ver Sí, y harías bien Pero pues sí no sé por qué no te, no te la No te dije que la veas, bueno, por lo menos A esta no le puse de tachita En la, ah no, sí la puse Pero bueno, no, esa sí vela y fíjate que ahorita que estoy pensando, me recordó, casi no comento aquí de libros porque principalmente se me olvida porque hablamos de películas, pero estoy leyendo justo ahorita uno que se llama Tender is the Flesh de la escritora Agustina Basterrica. Okay. Cadáver exquisito. ¿Ah, sí? Librazo, Argentina. ¿Ya lo leíste? ¿O claro. ¿Lo conoces? Ah, okay mira qué buena onda. Yo apenas lo empecé el viernes, creo. Pero ya llevo como el 20% según mi lector, porque está muy bueno. Está buenísimo, buenísimo el... el futuro distópico uh -huh. que plantean en ese libro. Sí, me recordó este libro a esta película precisamente por lo mismo. O sea, ocurre algo que cambia completamente la sociedad en este libro, es de que hay un virus que afecta a los animales. Bueno, un virus que contraen los animales. No digas nada, ya me diste un spoiler con eso nomás, ¿ok? Pero bueno, un virus que afecta a los animales. Y hace que si eh, los humanos se los comen, o sea, es mortal para los humanos. O sea, uh -huh. simplemente es, la humanidad... es mortal que el animal se, hasta se te acerque. O sea, exterminan a todos los perros. O sea, todos los animales los exterminan o los alejan de la ciudad porque es súper mortal. Hasta simplemente que el perro te ladre, te muerda, te respire cerca. Ajá, ajá. Cualquier entonces... animal. Ajá, entonces la gente se vuelve intolerante a la, o sea, obviamente ya no pueden consumir la carne de animal y lo que empiezan a hacer es que empiezan a consumir otro tipo de carne. Carne humana. Y sí, me, me te digo, me gusta cómo están manejando los cambios con, en la sociedad y cómo manejan de que están empezando a criar humanos modificados genéticamente con hormonas, etcétera, igual que los pollos para que crezcan más rápido. Pero como que la, la carne más preciada es de los humanos no Normal. modificados, así que apenas voy en eso, o sea, apenas es el planteamiento. Llevo poquito del libro, pero se me está, está haciendo... muy buena, está muy muy bueno Muy interesante. Sí, sí, sí. Entonces, este te digo, este no sé, o sea, me lo topé por ahí en las páginas donde busco los libros, pero no sé si se publicó originalmente en inglés o en español. Se publicó en español, original. Y luego ya lo tradujeron a todos los idiomas. Y sí, es ah. de Agustina Basterrica y se llama Cadáver Exquisito. Ok, entonces búsquenlo en español. Yo creo que... Pues ya, bueno, ya que lo empecé en inglés, pues lo voy a seguir en inglés. Pero sí, este, chequenlo entonces. Porque sí, me recordó mucho esta película de Resurrected. No es lo del canibalismo, pero sí es como igual una sociedad donde un factor altera todo, todo lo demás. Y pues, a, mí, bueno. a mí se me hizo... Es, la verdad es que el libro está, está muy, muy bueno. Y sí pensé, híjole, ya, necesitamos una película de este Oye, libro, ¿sí? porque sí está, está muy bueno. Yo me lo eché en un día. Uh -huh. O sea, no lo pude dejar de leer. Fue como, ay, lo voy a leer antes de dormirme. Sí, te creo. Y, y ya no me pude dormir y lo terminé de leer porque está, está muy, muy bueno. No es un libro tan, tan grande. De hecho, no, yo, Entonces, yo sí. sí. Si no tuviera más cosas que ver, leer, escuchar, etcétera, ya lo hubiera acabado. Pero te digo, lo empecé el viernes a media mañana porque acababa de terminar uno y dije, bueno, vamos a empezar de una vez el que sigue. Es que hasta cero se te antoja comer <laughs> carne después de leerlo. O sea, conforme te vas dando cuenta la sociedad, lo manipulables que pueden llegar a ser y lo fácil que puedes decir, ah, bueno, no importa la procedencia. O sea, mientras no veas el proceso de. No es importa. Que, es que sí, es. es si sí lo ves, o sea, yo sí me imagino que pasaría así. O sea, la, la gente está así, especialmente los gringos, que sí llegarían a comer carne humana nada más por seguir comiendo. Mira, carne. Yo, yo también pensé en los argentinos porque también les encanta la carne. Ah, y okay. pensé, es que si sí les dio, o sea, sí le dio en su en su torre a, a los argentinos con la parrillada. Cierto, cierto. Bueno, así que ahí tienen una recomendación de libro también. Cadáver exquisito. Cadáver exquisito o Tender is the Flesh, como lo trabajaron en inglés. Bueno, pues. Eh, entonces, Resurrected, recomendada. Eh, pasamos a la siguiente. ¡Ay, la siguiente película! La siguiente película también le pusiste mala calificación, pero yo quería verla también. O sea, precisamente porque es española y ya saben que yo ya les he dicho muchas veces que yo sí soy fan del cine de terror español. Yo a también. Incluso a la las más malas. Tienen algo, tienen su algo que les hace. No eh, sé, eh, no sé. Entretenidas, no sé. es el acento. No, <laughs> probablemente. Tienen su charm, aunque sean malas, ¿ok? Y bueno, total, esta película que les vamos a comentar, también del 2023, recién salida, se llama El hombre del saco. The Boogeyman. ¿Ah, sí le pusieron? No, no sé. Pues solo solo la vi el título en español, pero yo digo que en inglés le pondrán The Boogeyman. Oye sí, porque de hecho el nombre del saco es una de las versiones de del boogeyman. Bueno, es una de las formas, sí, de las variantes. El coco, el boogeyman, el nombre del saco, el cucuy. No me sé, no me acuerdo qué otras. Eso creo que se dice en Latinoamérica el cucuy. En alguna parte de de Centroamérica le dicen cucuy. Sí sí sí. Aquí es el coco. Aquí lo. Bueno, por, por lo menos el norte. Es el, el coco, coco, sí. No veo un nombre en inglés, así que quizá como si haya salido en, en Estados Unidos con algún otro nombre, pero bueno. Se llama El Hombre del Saco del 2023, dirigida por Ángel Gómez Hernández. Déjame checar si ha he hecho algo. ¿Voces? Se me hace conocida ese voces. Voces del más allá. Mm, ¿Quién sabe? The Weeping Man. The Silent no. Weeping. Bueno, es que tiene aquí vienen los las nombres en inglés y la muerte lo seguía ah, es que estos son cortos, son puros cortos corto, corto, Entonces, corto Voces es su primera película luego El Hombre del Saco y una miniserie ok, ok, interesante total, El Hombre del Saco, ya no me acuerdo cómo empieza nada más me acuerdo que pues es que ya ves que todas sus películas tienen un preámbulo de que hoy oh, se está llevando ah, sí, ya me acordé, son dos chavitas que llega, están, la, la mamá le, le dice a la chavita, no, que no estés molestando a tu hermana y no sé qué y de repente llega el hombre del, bueno, llega alguien y se la lleva y desaparece. Tiempo después, a este pueblito, Algeciras, en Andalucía, en España, uh -huh. ¿qué? ¿Lo conociste ese conocido? Almería, ¿no? No, así, yo así dice Algeciras, en Andalucía. ¿Quién ¿En sabe? En algún lugar de Andalucía. En algún lugar de Andalucía. Se muda, es el clásico, familia que se muda del pueblito. Hacen ahí amistad los hijos, es creo... Sí, es el chavito, la chavita más grande. Hacen amistad con otros de ahí, una chava ya más adolescente y otro chavo. De hecho, es que se juntan varios, o sea, no son nada más ellos. Son, hacen su pandilla, pues. Se juntan los goonies. Sí, haz de cuenta. Los goonies, de hecho, tú le pusiste, la comparaste con Stranger Things. Y yo la comparé con Stranger Things e IT. Es que sí. Sí, y... Eh, eso, eso es, yo creo que la principal debilidad de esta película no tiene nada original. Puras cosas que ya hemos visto en otras películas. Familia. Y justo, justo fue, mira, yo vi eh, The Boogeyman, la película de Disney. Ah, ok. Y luego vi esta, y sí, siento que fue una mala época para salir, porque es The Boogeyman, la versión española de The Boogeyman. Espera, ¿la de Boogeyman de Disney o la de Stephen King? Eh, la de Stephen King es que está en Disney, perdón. Pero ah, sí, la okay. de Stephen King. Ya se me cerrado, de Disney. Man? ¿Es, que, es que sí sacó Disney una que se llamaba The uh, Mr. Bugedy que era así parecido de, de Boogeyman, pero yo pensé que era esa. No, 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 la de Stephen King es que como está en Disney, por eso dije la sí. de Disney. Esa y, o sea, como yo lo puse, fue una mala época para salir. Ok, buen punto. Ah, sí, total que la familia, eh, el papá se murió. Por algo, una tragedia que pasó, que tiene relación el chavito. Total, que andan desapareciendo niños por ahí, por la región, les están dando la advertencia de que no salgan en la noche, y hasta me recordó a la niña de la comunión, o sea, es que me recordó un chorro uh -huh. de cosas, o sea, no tiene nada, cero originalidad esta película, cero. ¿Okay? Es cliché tras cliché tras cliché. Exacto, y en. Como obviamente desaparece el hermanito y andan investigando el resto de la pandilla, llegan con un tipo que sabe todo, que ataca cada cierto tiempo, cada no me acuerdo cuántos años, pero igual que It, igual que eh, la de Jeepers Creepers. Igual también... que el demonio de Exacto. El Creepers O sea, también es una, un monstruo cíclico que llega y se lleva a, a los niños. Y ese ese que encuentran, que sabe de todo, se supone que es porque es del, el único que ha logrado escapar de este monstruo y ta, está tratando de, de evitarlo. Y este monstruo es el hombre del saco. También se junta con otro que tiene como que pruebas porque grab, filmó un video de del niño y el hombre del saco. Y no, o sea, y... Y la cosa es esa: andar buscándolo, llegan a una cueva y tienen que eliminar al hombre del saco con el poder del amor y salvar a los niños, y ya. En serio, es todo. O sea, les podríamos contar más detalle de la película, pero eh, creerían que estamos hablando de otras películas, porque es cliché, cliché y cliché más sobre cliché. Uh -huh. Y ya. Ventajas de la película: pues yo creo que nada más que la criatura es Javier Botet. ¿okay? Sí. Sí, lo, porque es que no lo salva, sale esta Macarena. Ah, sale Macarena, sí, es cierto, no me sí, acordaba. sale Macarena Gómez, que hace... es un micropapel porque es la mamá y casi no sale. Ajá. Este, Generalmente fam... salva la película. Famosillo, ajá, famosillo, famosillo, pues Macarena. Obviamente, Javier Botet y Manolo Solo, que es el loquito. Eh, no lo conozco. Este, que ha hecho mucha película española. Y. Acá estoy leyendo eh, lo que dice eh, IMDB y dice: explora los orígenes españoles de la historia del personaje, o sea, del hombre del saco, que uh -huh. es un tuberculoso almerense dispuesto a todo para curarse, incluso consumir sangre de niños que secuestra en un saco. ¿En qué momento explican que es un tuberculoso almerense? Yo no, sabía, no tenía idea, idea tampoco. Según yo, no lo uh, explican, no, no, bueno, no recuerdo que haya una explicación en sí, simplemente es, es una criatura. Ah, no, sí, por ahí. Hay una escena donde creo que lo están, lo están quemando. Lo, alguien lo está. Una turba enardecida. O sea, uh -huh. mucha gente lo está. Pues yo solo vi la turba enardecida, pero en ningún momento dijeron que era un tuberculoso. Sí, exacto. O sea, nada más se ve que lo están matando, pero no dicen por qué. Uh -huh. ¿Ok? Y se supone que el, su venganza es llevarse a los niños. Pero te digo, también cosas que hemos visto en otro lado. O sea, e, e, igual, hasta en hocus pocus. ¿Ok? Sí, es que, a ver, ni siquiera el grupo de, de chavitos. Sí, actuaciones no no están mal las actuaciones ni nada, pero ni siquiera el grupo de chavitos se salva en el en el aspecto de ay me dan mucha ternura o ay ya no, hacen una gran un gran equipo no tampoco sí fíjate estoy viendo aquí que ese que mencionaste Manuel solo eh, sale en el laberinto del fauno como Garcés y él o sea eh, nació en Algeciras en España el mismo pueblito donde se desarrolla esta película Por coincidencia eso lo, lo escogieron yo creo, yo creo. Ahí salen 30 monedas. Mira, es el cardenal Santoro. Ok, ok. En la fortaleza. Sí salen varias cosas que, que conozco o he visto. En la zona, la serie no española. Conozco. ¿Esa de qué es? Es este, en el que viven como en un complejo y, y no pueden salir. Está en... Ay, es como una especie de... Algo pasó, algo pasó en España y están como encapsulados en un complejo y no pueden salir de ahí. De eso va la serie. Ah, de la okay. zona. A hablando de eso, eh, estaba viendo que van a sacar una, se una segunda temporada de Sweet Home, la serie coreana que me recomendaste que no me gustó nada. Ah. Ah. Eso. <laughs> eso. O sea, me recomendaste cuando viste como dos capítulos. Y esos dos capítulos están buenos. A partir de, la de ahí la serie se va al cañón. Pero sí, ya ya van a. Hay tres temporadas. Ah, no ah, pero... ya sé cuál es. <laughs> Hasta la había bloqueado <laughs> de mi cabeza, ya ya sé cuál es. No, la segunda temporada se estrena en diciembre. Me acordé ahorita que dijiste de, de eso, de la, de la, de la zona. Ok, pero no, la, honestamente, así como quedó la, la anterior, no ya no me gustó. Eh, pero bueno, total, el hombre del saco es así, no se la recomendamos, a menos que sea de plano así como, como nosotros, que queremos ver todas las de, de terror español. Sí, miren, o sea, sí es que está muy genérica. No está, o sea, no está que digas, puff, malos efectos, ah, malas dale. actuaciones. No, pero la verdad hemos visto esto en muchas cosas. Muchas, muchas. Así que. La música es súper Stranger Things, o sea, súper ochentera. O sea, es que yo la veía, yo decía, me recuerda a esta, me recuerda a la otra, me recuerda a no sé qué. Sí, o sea, nada, ¿sí? nada que digas, ay, mira, tuvieron esto diferente. Mm -mm. Nada, nada. Así que. Simplemente no recomendable esta de película El hombre del saco o de o ¿no? como quieran decirle, ¿ok? Bueno, pasamos a la siguiente película, que esta película tiene un raro cero para mí, que es la calificación que le doy, la tengo reservada a las películas que de plano no pude terminar de ver, ¿ok? Y a veces me, tomo peli me, to me topo por ahí películas en los lugares donde las busco, en mi videoclub favorito que digo, ay, esta se ve que es malísima, o sea, de, de entrada yo sabía que era mala, pero a lo mejor es de esas malas divertidas, o sea, por el puro título dije, ay, o sea, tiene que tener algo divertido, bueno, disfrutable. Y bueno, es una película que se llama Killer Kites, o sea... Los papalotes asesinos. Los papalotes asesinos, y dije, bueno. Una película con paparazos de tiene que ser cómica, o sea, mínimo tiene que dar risa en algo. O para la gente que no nos escucha, sorry, la gente que no nos escucha de México, los cometas. Ah, no que... sé en qué otro lado, no sé de qué otra manera se les diga. Mm, aquí, si no me equivoco, eh, aquí en mi rancho le dicen willas Ah, caray. Sí, willas ¿Eso, eso nunca lo había escuchado. Sí, pero eh, esa es otra cosa, eh, digamos, de uso común, por así decirlo. ¿O no? ¡Ay! ¿Qué pasó? Acabo ah, bueno. de, estaba viendo el tráiler de los papalotes asesinos. Y ya y... viste qué mal es. Sí. Hijo de. Y yo dije, o sea, he visto muchas, muchas películas de, de objeto de asesinos. Eh, mencionaba, por ejemplo, este caso la de El Sillón de Asesino, está bastante divertida. Robert, que está, más bien porque está muy pretenciosa, esa le quita un poco del disfrute. He, una de un drone los de asesino. Los pantalones. Los pantalones de asesinos. Eh, ¿Qué más? El elevador Asesino uh, Ahí va, o sea Hay un chorro de cosas de asesinos Lo que menos te imaginas asesino hay, hay Existe, dije papá los asesinos tiene potencial De ser divertida, no Esto sí, la cosa es que La idea está bien si hubiera Sido en manos más capaces esta se ve que la hicieron un grupo de, de amigos que no tenían nada que hacer un fin de semana. Así de vente, agarran unos papalotes y vamos a hacer como que matamos gente. Simplemente es mala papal, así de. O sea, no la historia, historia, pues. Lo, lo mejor es la, yo creo la los créditos iniciales, porque ponen fotos a través de la historia, ponle de la Segunda Guerra Mundial y está un papalote ahí con una pistola o algo así. Está el asesinato de John F. Kennedy y entre el público está un papalote ahí con, también con su rifle, ¿ok? Y cosas así que ponen papalotes a lo largo de la historia que en realidad como diciendo ellos son los, los causantes de todo mal. Entonces, una chava recibe una herencia de su tío y resulta que la herencia es un cofre, lo abren y el co eh, lo que viene adentro es un papalote de la guerra civil de Estados Unidos esa que fue el sur contra el norte y todo eso y ese papalote empieza a, a matar gente y a, a animar a otros papalotes que también empiezan a matar gente fin esa es toda la historia todo lo más son sus dije ya, llegó un punto de que, que dije no estoy sintiendo físicamente mis neuronas que se me están muriendo <laughs> y están saliendo no sé en forma de gas o algo pero ya no la pienso ver o amor será por lo que comí ese, ese día pero Simplemente dije, no, ya no puedo terminar de ver este mugrero. Así que esta sí es una advertencia de que no la vean. Killer Kites. Eh, es que yo creo que fue por la, por ejemplo, una que sí hice, hice lo mismo, que dije, esta se ve muy estúpida, muy mala, pero resultó ser una película bastante divertida. Fue la de los, la de Crabs, ¿te acuerdas? La de los cangrejos. Sí. Esa fue bastante divertida y igual tenía muy bajo presupuesto, no tenía mucho. Sí, o sea, no tiene mucho de dónde sacarle, pero hicieron una película divertida. Esta simplemente hicieron una película pésimamente mala. Así que, Killer Kites, olvídenla. No la vea. Mejor recomiéndome otras películas de, de objetos de asesinos. Hace poco, híjole, nada no, más que ya se me olvidó, le iba a comentar ahorita. También ahí en las películas vi otra de, de otras cosas, de algo, un objeto asesino, pero no me acuerdo qué era. Y dije, no, ya aprendí mi lección con lo de los papalotes. Es, es, es así, no. Bueno, si me acuerdo, después lo pongo. Pero bueno, mejor pasamos a la siguiente película. Esa sí la he visto, ¿verdad? Ay, Dios, ya me acordé cuál es. Sí, ya. No, es que no la he visto el título. Ay, bueno, la siguiente película es otra de la larga serie, de... bueno, no tan larga, pero de esta serie de antología que empezó en el 2012, ya tiene más de 10 años, pues, que se llama VHS o VHS. En este caso es VHS 85. Del 85. Yo no estaba ni en los cojones de mi padre. ¿En cuando salió esta o en el 85? Pues en el 85. Ah, ok. Pues sí, porque en el 2012 salió VHS, 2003 VHS 2, 2014 VHS Viral, 2016 salió Siren, que fue como que una, la versión larga del, de una de las historias de la primera. Luego VHS 94, VHS 99, que se la comentamos. Yo me acuerdo apenas el año pasado que se me hizo buena. Sí. O se tenía buenas historias. Luego salió la de Kids versus Aliens, que también fue una adaptación un largometraje de una, un corto. Que también que no estaba mala. Ajá. Esto, bueno, esa serie de VHS a mí se me hacía buena. ¿Por qué? Porque aunque no todas las historias estaban buenas, por una o dos que se salvaran. Sí, luego encontrabas alguna buena joya y buenos y, y buenos directores que están empezando y, y así. Y otros ya conocidos. O, sea, o sea, han salido varios directores buenos de estas. Eh, en estas películas, por ejemplo, Adam Wingard, David Bruckner, también creo que ya hemos visto más películas, Ty West, o sea, él también ha hecho bastantes películas conocidas, Eduardo Sánchez, que pues el de Blair Witch, o sea, hay directores que después se hicieron famosos o de directores que ya tenían sus proyectos famosos, algunos que, por ejemplo, aquí estoy viendo, Marcel Sarmiento, que sepa la bola quién será. Pero también está Gigi, Gigi Saúl. Ah, sí, cierto. Nacho Vigalondo hizo una de las mejores historias, la de Parallel Monsters. Exacto, sí. Y total, bueno, o sea, sí, todas estas películas han tenido algo rescatable, excepto esta. Yo creo que esta fue, para mí, la peor. No sea sé, a lo mejor, vamos a. a DVD, ¿Cómo se llama? Disentir en ese. En esta, pero bueno, vamos a hablar entonces de VHS 85, VHS 85, que en lo que sale la, la del próximo año, que es VHS en el espacio. Ok, ya, no ya, ya, los perdimos a los de VHS. Ya, ya sé, ya. Ya es cuando llegan es. al espacio, ya. Ya se pasó con películas tan prestigiosas o series tan prestigiosas como Viernes 13, Hellraiser, Tritters. Leprechaun. Bueno, a Critters todavía se le pasó porque el hecho de que ellos venían del espacio, pero sus primeras tres películas se desarrollan en la Tierra. Pero, uh -huh. le, por ejemplo, Leprechaun, ¿qué demonios está haciendo Leprechaun en el espacio? También era una criatura del espacio que vino <laughs> a embarazar a, los, a las irlandesas. Ok. Bueno, este, esta película empieza con, bueno, ya ven que todas todas las películas tienen una, una narración como que encapsula a las demás. Pero esta realmente no tiene mucho que ver con, con el resto. Esta la dirige David Bruckner, que acabábamos de hablar de él, por The Night House, que no sé si te acuerdas de The Night House. Es esa película donde el esposo hizo una, un duplicado de la casa en espejo al otro lado del lago. Sí. Está buena, está buena esa película. Hablamos de ella, no hablamos de ella, ¿o sí? Sí, si hablamos de ella, yo me acuerdo. Ah, ¿sabes qué? No fue contigo, fue con, nada más con Alex, creo. Porque, sí, yo no me acuerdo haber o sea sí sí la vi pero no, no me acuerdo haber hablado de ella sí no fue contigo fue con Alex este y yo me acuerdo de eso me gustó mucho el monstruo es invisible pero se ve el, en espacio negativo digamos con los objetos a su alrededor está muy muy bien hecho y obviamente otra también más famosa que es la de The Ritual que creo que salió en Netflix The, de, The Ritual es, es muy buena especialmente por la criatura o sea el cast tiene un nos enseñó una que una criatura que hizo él de esa que Ay, mira, el Hellraiser. Bien. ¿Cuál? La nueva de Hellraiser. ¡Ay, ah, de Vidas! Él hizo ese Hellraiser. Pero aquí no sé qué demonios le pasó, porque su segmento, les digo, se lo pasan a través de durante toda la película, que es una especie de documental de un grupo de, de científicos de una universidad que están estudiando a una especie de una ¿qué, ¿qué podrían decirle? Una criatura que aparentemente parece ser un niño que le llaman Rory. Pero en realidad es algo más. Es, es como una especie, sí, es como una especie... De, es que no es ni siquiera como una criatura porque en ningún momento tiene como forma de algo, sino ah, tiene dale. como... Está imitando, pero más bien como nada más la silueta humana. Sí, es así como un protoplasma humanoide o algo así. Ajá. Pero ya después eh, se convierte como en una masa ahí en el sillón que... Bueno, ok. Que eh, ve la televisión. Sí, andale, sí, se le pasa viendo la televisión y les digo, no, no lleva a ningún lado esta película, este bueno, este segmento. El siguiente segmento es de, bueno, el primer, pues el segmento en sí, porque les decíamos, esa es la historia que vemos a lo largo de la película, es No Wake, escrita y dirigida por Mike P. Nelson, que quién sabe quién será, no tiene su página de Wikipedia. Esta, se puede decir que me gustó, pero se quedó muy inconclusa y la terminan en otra historia. Es, es la primera vez que veo eso, que se ligan dos historias de, de, esta, de esta serie. Eh, es sobre eh, siete amigos que van a acampar en un lago y van a, a, lo, a la lancha en el lago. Hay advertencias de no nadar en esa lancha y de repente Madres, un sniper, los empieza a, a matar desde la orilla, al, desde lo lejos. Y aquí lo que me gustó... Es el gore, las heridas, por ejemplo, la chava que le vuela en la quijada de abajo y, y otro, o sea, cosas así, los detalles de maquillaje y eso. Sí. Eso es lo que me gustó, ¿ok? Y luego resulta que... Mira, ese segmento sí me gustó. Te lo voy a pasar, sí. Porque yo dije, ay, ya acabó, qué chafa. Y luego cuando... <laughs> sí, ahorita, salen... comentó, ahorita comentamos la otra historia, pero sí, eh, haz de cuenta que si los, los empieza a matar... Pero de repente todos heridos lo, se vuelven a subir a la lancha y llegan a la, a la orilla y encuentran a sus amigos muertos. Y dicen: ¿Y cómo no nos morimos nosotros? ¿Qué nos pasó? Deberíamos estar muertos, o sea, por los balazos y las heridas que tienen, deberían estar muertos y descubren que algo en el agua tiene la habilidad de revivirlos, Ajá. o más bien de evitar que se mueran, pero no de evitar que se. O sea, no las haces invulnerables. O sea, te pueden hacer un agujero en la panza. Sí, tipo la película esta de Meryl Strip, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Ah, la muerte becomes... me sienta muy bien o la muerte te sienta muy bien, algo sí. así. Dead becomes her, la muerte te sienta bien. Así, o sea, te, puede, te hace daño, pero no te mueres, no importa qué tan extremo sea el daño. Y ya, se acaba muy y de repente esta película, sigue, ay Dios, yo quería apoyar esta historia porque es de Gigi Saúl Guerrero, directora mexicana. Que se llama God of Death. Ok. Entonces ustedes dirán: mil, eh, VHS 1985, ¿no? donde todas las historias se desarrollan en el 85. ¿Qué podría hacer con esto una directora mexicana? Diles: El terremoto. El terremoto del 85. Así es. Una historia que se desarrolla durante el terremoto del 85 en una estación de, de televisión ficticia, obviamente. Uh -huh donde están dando las noticias y empieza el terremoto, todo se cae, todo se, algunos se quedan aplastados, algunos heridos, llegan ahí de repente los rescatistas a tratar de sacarlos del, del edificio que se está derrumbando y entonces llegan a las, a, pues, al... no sé por qué, llegan al subterráneo. De... Sí, como que el, el terremoto abrió algo en el subterráneo, no sé en qué momento pudieron sobrevivir, bueno y se van muriendo también conforme hay réplicas y así, pero llegan así como a algo super, super profundo sí. y adivinen qué sale. Pues no sé, la historia se llama God of Dead, el dios de la muerte, ¿qué podrá salir? No sé. Sí, mejor no le digas para que no se, para no dar spoilers, pero pues sí. Eh, sí, esta sí no me gustó. Lástima, les digo, de Gigi Saúl Guerrero que ha hecho segmentos, ha hecho principalmente segmentos, fíjate, México Bárbaro y Beasts of Dead eh, y esta película, pero hizo una película que comentamos aquí que creo que sí nos gustó, ¿La Bingo. A mí Hell? sí me gustó, me acuerdo que me, me gustó muchísimo que era el de... Sí, Bingo Hell. sí es que a mí me pareció muy entretenida. Bingo Hell, sí, 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 de acuerdo. Muy ah, ya sé, donde es era esta la, la Adriana Barraza, la abuelita sí. grosera y charrochera, y que pelean contra el un demonio o algo así que puso un casino en su barrio. Y todo así bien latinotes y así. Pues bueno, eh, pero esta película sí, no, sí se me hizo como que muy oportunista. Sí, sentí que no, mm. pues no sé, o sea, al final sí era, o sea, era la historia del terremoto, pero al final quiso, siento que quiso meter demasiado, no abarcó nada y y la historia se fue al carajo, o sea, porque no, o sea, no sentí que aportara nada el dios de la muerte, mi cutley porque pues sí, ahí ahí sale hace una aparición y esto, sentí que no aportó nada. Mm -hmm. O sea, como que sí, a ver, lo que te quiero dar a entender es que fue el terremoto y que digamos que él está cobrando, pues, sus tributos, pero al mismo tiempo sentí que no no aportó lo que debía aportar, no explicó, no dijo, no, o sea, no, o sea, fue tan, bueno, y luego, o sea, nada, o sea, no me das, no me das historia, nada, no me diste nada. De acuerdo, pues sí, total, mmm... Lástima de la directora, pero es así, Esta película sí no, no me gustó. Bueno, este siempre les digo películas cuando son segmentos. Este segmento de la película no me gustó. La que sigue se llama TKNOGD, que si la pronuncias le se puede decir como Tecnogod, God, dirigida Ese por. Tampoco me gustó. Está malo, malo, malo. Dirigida por Natasha Kermani, también lástima que es, de, que es directora que dirigió Loki, pero no me acuerdo si yo creo que no la vi esta. La canción de Britney Spears. No, 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 es una película. No, no no la vi. Imitation Girl y Abraham's Voice próximamente. Pero bueno, eh, en esta es como que una presentación que está haciendo eh, es como que, eh, ¿Qué les puedo decir de esta película? No sé, es una tipa en un escenario con una pantalla donde tiene un mundo virtual. Y entonces este dice que el mundo eh, mató a Dios y lo reemplazó con un dios de la tecnología, y aparentemente el dios de la tecnología sí existe y la mata ella a través de la realidad virtual de este escenario que vemos atrás de ella y, y ya. Sí, la verdad es que sí, este está chafísima, o sea, se me hizo tan, tan de, tan otro de, bueno, y y y luego qué, qué pasó, qué, en qué momento, o sea, ¿cómo? Sí, no, sí. La gente, es, o sea, porque se supone que está dando como una especie de performance de, de sí, y ustedes, sí, y no sé qué, y se pone sus lentes, su, su casco de realidad virtual, y ahí es cuando empieza como a invocar al dios de la tecnología, pero pues, todo súper, no sé, o sea, no, no me dan sí. nada, no me dan emoción, no me dan, no me dan nada. Sí, eh, o sea, sí, es que te digo, no hay nada, no hay mucho que decir de esa, Simplemente es mala, está peor sí. que la anterior, es la sí. peor, el peor segmento de la película. Y pues bueno, pasamos al siguiente segmento que se llama Ambrosia, o Ambrosia creo que se pronuncia, del mismo director del primer segmento, Mike P. Nelson. ¿Por qué? Porque es continuación, algo que creo que no habíamos visto en esta serie, donde es una familia que está celebrando a su hija adolescente que no, no me acuerdo su cumpleaños, bueno, ahí sí descubrimos que está pasando a... Hacer parte del, de esta familia, eh, para no llevarla larga, es una familia de asesinos, ¿ok? Por ahí se ven unos chavitos que los primos, los clásicos primitos que están jugando y le están di disparando a todos con pistolas de agua, pero jugando. Y resulta que es una familia de asesinos, y que esta hija ya este, hizo parte de su, de su ritual de iniciación, matando gente, y luego llega la policía y hay un giro y una revelación que los liga con los, otra historia y hasta ahí porque este sí me gustó el giro porque no lo veía venir o sea el giro y la sí reunión. no yo tampoco así que sí ahí lo dejamos pero sí está, está bien esta película todo filmado igual o sea con VHS de un primo creo que el que está filmando todo así de al principio sí se ve una reunión normal y todo eso de de reunión familiar pero ya descu descu cuando descubres que, que son asesinos y todo ya cambia la cosa y luego vuelve a cambiar la cosa cuando llega la policía y vuelve a cambiar la cosa cuando te revelan que Pex ya. Yo creo que esta y la primera historia, si, la, si nada más ven esas, con eso tienen. Sí, sí, realmente creo que es la única rescatable, esta de Ambrosía y la de... y la otra. <laughs> no sé cómo se llama, no sé cómo se llama no, la otra. No Wake se llama. Mm. Bueno, termina con el último segmento que honestamente no recuerdo mucho de este segmento. Se llama Dream Kill, dirigida por Scott Derrickson, que, que se me hace raro porque él es buen director. O sea, él dirigió El, el Exorcismo de Emily Rose, Sinister, Doctor Strange y The Black Phone. Entonces dices, órale, o sea, este cuate sí tiene pedigree. ¿Por qué no me acuerdo? Yo tampoco. O sea, estoy leyendo la sinopsis y no me acuerdo de esta historia. Dice que le, vemos el asesinato del punto de vista de del asesino. O sea, yo yo eh, le puse, le puse la calificación de me, también me, pero. Sí, mira, honestamente, yo a este punto de la película ya me estaba valiendo todo. Así que no, por eso te digo, no recuerdo nada de esta historia. Yo creo que no, no era muy buena, así que sáltense. No, pues no, no. No, yo tampoco. Ah, ya me acordé, veo. ya acabo A ver. de ver una de estas. Es, es el chavito este que están grabando, todo se ve como en una videocasetera. Y este, este chavito, como que tiene los sueños, pero al mismo tiempo, se, o sea, como que sus sueños ah, se transmiten sí al VHS y lo tiene la policía porque siempre aparece en las zonas de donde, mm. donde ocurrieron los asesinatos, que es un chavito Darqueto. Sí, sí, sí. Ya me acordé de esos detalles, pero. O sea, ¿cómo estaría la historia que no me acordaba? En serio. Sí, ni yo. Sí, sí me acuerdo, pero así a grandes rasgos y no, o sea, simplemente. No, tampoco tam... valió la pena. Sí, también está me. Sí, tiene, tengo razón en haber escrito, también está me. Por eso se me hace raro que sea Scott Derrickson, porque es bueno. Así que. Sí, realmente la única, la única historia que sí vale la pena, pues es la de Ambrosía uh -huh. y la primera, la primera, la del lago. Sí, así, o sea, véanles esas dos como una sola historia, y sí vale la pena. Nada más déjame checar. Porque, o sea, curiosamente, el director de esa historia es el único que no tiene página de, de Wikipedia, y es el que hizo la, la mejor historia. Así que estoy, déjeme entrar y me, a ver qué hizo. Ah, él hizo The Domestics, está buena. Ah, él hizo Wrong Turn, el remake, está buena también. Ok, ok. He hecho otras, pero otras que no he visto. Con esas dos tengo para saber que es buen director y con esa, esas historias. Ok, ok. Ya está. Mike P. Nelson. Habrá que. Tomarlo en cuenta. ¿Viste el Wrong Turner Remake? No. Está bueno, te digo, sí, sí. Es Caminos eh, el Terror, ¿no? En, en español. Sí, pero es muy diferente al, al original. O sea, es otra historia completamente diferente. La y voy tiene, a buscar. Y tiene tres finales. Ok. Sí, bueno. la voy a ver. Porque sí, la verdad, su segmento sí. Fue, es que realmente fue el único que valió la pena, el único que me gustó. Porque ni siquiera el principal. Sí. El principal me estaba llamando mucho la atención en el aspecto de que de repente era muy misterioso, porque está como dirigido en el tono de misterio sin resolver. Un, un, un de este diciendo, sí, no sé qué, y esta historia no la cuentan. Ah, sí, sí. eso, eso me estaba gustando mucho y por eso dije, ah, ya estaba a estar buena. Pero el, el final dije, eh. y no sabía que salía Freddy Rodríguez, que era mi crush. ¿Quién es Freddy Rodríguez? Ay, es este, salió en En Ugly Betty. Okay. en bueno, el... Betty, Betty la fea de los gringos y salió en, en The Green House en Planet Terror. Ok, okay, estoy viendo estoy viendo su foto. Ah, okay. Ya sé dónde lo vi, es el salió en la de este Shyamalan. ¿Cuál? Lady in Water, Lady in the Water. Ese... ¿A poco? Sí, salió en esa. Es el cuate que, este, que tiene, una, o sea, que hace ejercicio nada más de un lado de su cuerpo. O sea, tiene un brazo y una pierna súper mamados y el otro el flaquillo. No sabía que salía en esa. Sí, yo lo vi, ahorita vi su cara de más chavo y sí es él. O sea, dije, ah, es ese cuate. Ah, sí lo he visto en varias cosas, o sea. Sí, era mi crush por, por la de Planet Terror. Ah, Planet Terror, a ver si me acordé, era el, 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 el Rey. Era el principal, el protagonista en la de sí el segmento de este Robert Rodriguez. Sí, Sí, te digo, yo lo conseguí en Lady in the Water, también me acuerdo de él en Planet Terror, y creo que ya. Si sí, no he visto Pero nada, no más sabía, con... no, o sea, no lo recuerdo en esta. Dice que es de, de, el detective Wayne Johnson. Te digo, o sea, bloqueamos nuestra memoria de ese, de ese segmento, de lo malo que era. Bueno, bueno. Entonces, VHS no está recomendable, es eh, la peor de las series, yo en mi opinión si quieren, vean nada más esos segmentos y yo déjenme apresurar el tiempo porque se nos está acabando el tiempo y quiero llegar a una en especial que sí si está buena. Yo creo que nos vamos a saltar, pero antes de eso, sí quiero hablar de la siguiente película. Vamos a hablar rápido para llegar a la que queremos llegar. ¿Te parece? Me parece bien. Bueno, esta película me tardé como tres semanas en verla y se llama Beau is Afraid. Okay. El osito tiene bello. No, ¿cuál osito? No, Bo es el nombre de del protagonista. Joaquín y... Phoenix tiene miedo. Joaquín Phoenix tiene miedo. ¿Esta tiene película... miedo de, de no volver a ganar un Oscar después de hacer esta película. ¿La viste? No. Qué bueno. <laughs> Miren, Ari Esther. Me encantó, pero me encantó y todavía <laughs> le tengo. Yo le, le hubiera puesto un diez a su a su primera película, la de Hereditary. Me encanta esa película, la he visto tres, cuatro veces. Me, me he vuelto a, a asustar cada que la veo, y sí, o sea Hereditary me encanta, o sea, me gusta todavía me, me, me sigue asustando descubro cosas que no había dado cuenta cuando la vi la vida primera vez, y pues bueno luego, Midsommar me gustó, no tanto como Hereditary pero tiene buenas cosas tiene me gustó que siempre está todo brillante, por eso yo creo que le pusieron el nombre tan estúpido aquí del miedo no, no espera la noche que Sí, no, me acuerdo que me dijo Alex y digo ya supiste cómo se llama Hereditary Kilo? no como el miedo no espera la noche yo seguro que no, no. Pues sí, seguro que no fue en España <risa> <risa> no no iba a decir eso pero bueno no me gustó también y entonces dije bueno qué tan mal puede ser una película de Ari Aster así de mala veo es afraid es una película completamente de vanidad o sea que la hizo nada más porque quiso. Después de haber hecho dos películas exitosas, les dieron rienda suelta. Y fue un fracaso en taquilla que recaudó 11 millones con un presupuesto de 35. Y esta película, no sé qué me recuerda esa película. No, pero sí, es un, un proyecto completamente de, de vanidad que trata sobre Joaquín Phoenix. Es un tipo que se llama Bo. Que tiene muchas fobias, tiene muchos complejos. Vive solo en un departamento y va a ir a visitar a su, su mamá, pero vive en una zona muy, muy, muy violenta que no puede casi ni salir a la calle sin que lo quieran asaltar, violar y, o, el, o las dos cosas al mismo tiempo. Y entonces, total que eh, se le pierden las llaves el día que va a ir a que tiene que ir ya al aeropuerto. Y total que eh, se meten la gente a su departamento, él se queda afuera desnudo, ah no, desnudo es después se queda afuera, la gente se mete a hacer más en su departamento, o sea que los sacan y total que sale lo, porque le están persiguiendo a alguien, lo atropellan y para no hacerse la larga porque no merece la pena, tiene que llegar al funeral de su mamá y tiene varias aventuras eh, en el camino, súper bizarras y surreales y bueno, tiene un buen elenco, salen Nathan Lane, Parker Posey mmm, y ya Ah, Michael, Alphini Richard Kind, es de A24. Con eso les digo todo. Que bueno. Sí. Honestamente, no, no ¿Un me es monstruo. Al monstruo de que es un pene gigante, sí. Ajá. ¿Dónde estás viendo eso? En Wikipedia. Sí, efectivamente. O sea, mire, así para no ser larga, lo, eh, la familia que se, se lo, básicamente lo adopta, tiene una hija suicida con un, y tiene un tipo que es, este, tiene PTSD, PTSD de la guerra, Luego se encuentra con un grupo de actores en el, en el bosque. Ok, total que llega a la casa y ahí resulta que su papá es un pene gigante y tiene un hermano gemelo que él no sabía que está encerrado en el, en el ático y que lo hemos visto Hugo. también. En el... Sí, Hugo. O sea, esta película me desesperó, dura tres horas para empezar, la vi en partes en tres semanas porque no, no aguanté. Y Ari Aster, a menos que se recupere con la siguiente película, ya cayó de mi gloria por completo. Y si esta es, es. Es. Híjole. Es que es de esas películas que te quieren hacer sentir cosas más que narrar una historia. Y en ese sentido falla completamente. Así que ya. Mejor no vean Bobby is Afraid. Ok. <laughs> bueno, vamos a ver qué hace con su siguiente película. Estoy viendo. No tiene nada anunciado todavía que yo que aquí vea por ahí. No, no hay nada. No. Eh, bueno. Dijo, me pero, voy a dar un break. Lástima de Joaquín Phoenix, en serio, porque es muy buen actor, pero aquí desespera, desespera completamente. Un detalle curioso es que el chavito que lo, lo interpreta de joven eh, vi unas fotos que salió con una playera que decía, no soy hecho con inteligencia artificial. Porque mucha gente dice que es tan parecido a Joaquín Phoenix que lo hicieron con inteligencia artificial. Y no, si es un chavito que se parece mucho a Joaquín Phoenix. ¿Okay? Ay, qué bonito de estar. Velo. Bueno, chécalo nomás una foto del chavito para que sepas. Bueno, ahora sí pasamos a la película estelar, que creo que fue la que más nos gustó a ti y a mí. Y es una película que se llama It Lives Inside. peliculón. ¿Quién lo iba decir? a decir? ¿Y qué quiere decir en español? Ah, él vive dentro. ¿Quién? ¿It? ¿El payaso? It. Bueno, eso vive adentro. Ok. Película del 2023, creo que esa salió en Netflix, ¿no? ¿O, ¿Para dónde estaba? Sí. No me acuerdo. No. Bueno, la protagonista sale de Netflix, pero la película yo la encontré en lugares. Ay, no he dicho en dónde he encontrado todo, pero realmente casi todas estas películas las encontré en lugares donde no se encuentran. Ajá, ah, ok, ok. Más que virus. Bueno. Digamos que esta película del 2023 está dirigida por Vishal Dutta. ¿Qué pasó? Ya, 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 ya. No, va a llegar a México el 7 de diciembre. ¡Ah, apenas! Órale, así que primicia para que la vean sí. entonces. Dirigida por, les digo, Vishal Dutta, que es hindú y honestamente no sé si es hombre o mujer. Hombre. Ah, ok. Eh, pues es que por lo, el nombre no me dice muy gran cosa. Y total que, eh, ah, sí, protagonizada por la que decías, Megan Suri, que salió en Valentines Day, Missing. Uy, salió un chorro de, de series. Bones, Modern Family, Fresh of the Boat, Third Sí, tiene, tiene bastante. Y, y tiene ahorita, creo que la, la más, la más este, reciente es la de Yo nunca. Ah, ok, ok. Eh, bueno, y es una película que tiene mucho, mucho de la cultura hindú, pero no es hindú. O sea, el director sí toma mucho de sus experiencias de, de ser un hindú viviendo en Estados Unidos. Y aquí la protagonista es, interpreta a Sam, que es una, una chavita hindú que vive con su familia en, en Estados Unidos. Es una familia muy tradicional. De hecho, con la mamá siempre hablan en en hindú o bueno en el idioma de, de allá el papá es como que más, más relajado digamos pero la mamá sí la quiere más que sea más tradicional como allá y ella quiere ser al contrario adaptarse a, a la cultura sí a sus amigos americanos uh -huh. y está enamorada de un de un chavo americano bueno este caucásico pues y como que no está muy de acuerdo la mamá y ella tenía a una, una amiga que se llama Tamira que era muy amiga de, de ella, pero de repente, o sea, ya poco a poco se han ido como que distanciando, mientras ella este, se junta más con los, los amigos americanos, pero luego se da cuenta que Tamira cada vez se ve más mal, se ve como que más demacrada, más como cansada, más no sé qué, y ella siempre trae un frasco y después vemos que eh, a este frasco le mete comida, bueno, carne, eh, carne, ¿cómo se llama? Cruda. Cruda. Sí. ¿Por qué? Ya después le dice que porque tiene un, un demonio adentro en el frasco atrapado y vemos de hecho que se empieza como que a romper el frasco porque el demonio este se quiere eh, salir de hecho al desde el principio sí vimos una escena donde estaba un tipo muerto quemado aparentemente y estaba el, el frasco lo lograron, es y como que lograron capturar a la, a la criatura y me recuerda tipo eh, películas como del del el Book que es donde toman eh, cosas o criaturas, demonios, espíritus, lo que sea, de otras culturas y las trasplantan a, en este caso, y bueno, igual que la otra, en Estados Unidos, pues, ¿ok? Y sí, efectivamente tiene una criatura que no recuerdo cómo se llama. Pisha, o Pishacha. Pishach, 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 ok, que sí, que es un, de, es un demonio, es un demonio de allá de, de Indulandia, pero que no sé qué está haciendo aquí. Y sí, efectivamente, entonces el demonio se escapa del frasco, captura a la, a la chavita, la tiene ahí viva, pero la está torturando. Y entonces a partir de ahí está Sam, se encuentra el cuaderno de, de Tamira. Y entonces a partir de ahí, ahora a ella le empiezan a pasar las cosas raras de que ve, por ejemplo, a alguien en su closet y, y sí, escucha o sea... que le susurran y cosas así. Exactamente. Y, y bueno, la cosa se complica con esta escena donde está, ya está con el chavo que le gusta y todo, le invita a salir y van a la casa, andan investigando lo de la desaparición de, de esta Tamira. Por, de hecho, por toda la comunidad, está como son muy unidos ahí, toda la comunidad hindú-americana, hindú como se diga, andan consternados por la desaparición de la chava, ellos andan investigando, van a la, a la casa del, del cuate que encontraron quemado al principio. Y aquí es lo que yo te quería preguntar, ¿por qué le bajaste puntos por la escena del... De la muerte del chico. Porque me pareció muy chafa. O sea, muy chafa de los, los efectos. Se siento tiso. que sí, siento que hubieran metido menos efecto y más efecto práctico. O simplemente se hubiera eh, pues sí, o sea, no tan crash, 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 crash. <laughs> es que están como que, estás como que en el columpio y es el monstruo llega y lo empieza a agarrar, pero el monstruo es invisible, ok, nada más se ve. Los efectos en su cuerpo, o sea, cómo le empieza a, a, pues, a hacer trizas, pues. Y sí, tú... si no, sí, si, si yo le hubiera puesto el 8, pero sí, si esa escena dije, ¡ay, no, todo se va muy bien! No se me hizo mal esta escena, no sé, ahí eh, sí no te entendí por qué, pero pues bueno, cada quien. Y total que sí, o sea, la chava poco a poco empieza a creer de lo que está pasando, y con ayuda de una maestra también, y por fin le pide ayuda a su mamá. O sea, dice, no, pues aquí sí tengo que llevar, usar los métodos tradicionales para volver a, a atraparlo, porque según, o sea, se pone a investigar y dice que necesita algo en que atrapar a la criatura. Y lograrán atrapar a la criatura y salvar a Tamira, que todavía anda por ahí, chequenla pues. Y ya, hasta, hasta ahí, sin spoiler, va la, la reseña. Y sí me gustó, sí me gustó. A mí, también, a mí también me gustó muchísimo, me gustó muchísimo las actuaciones, me gustó la trama, me gustó la ambientación. Sabes qué? me hubiera gustado Megan Suri más como Kamala Khan que la que está de Miss Marvel. Ay. No sé, es como que mi mi opinión, pero total. No lo había eh, pensado. Pero sí, o sea, me cayó muy bien, o sea, como tú dices, muy buenas actuaciones de todos, pero la protagonista que lleva toda la película está muy muy bien también. Si te si te la crees, o sea, y me gusta todo ese conflicto que dices que, o sea, lo que decimos que tiene, que o sea, que está tratando de Balancear su familia tradicional hindú sí, porque, con ajá, su justo. vida. Eso está muy chido. O sea, fuera de lo, del terror, está muy chido todo eso. Sí, o sea, es esta dualidad que tienen la mayoría de los hijos de inmigrantes de nacer. Porque no es lo mismo ser inmigrante a ser hijo de inmigrantes. Sí. Porque tienes que balancear tu vida como hijo de inmigrante con la cultura y, y las tradiciones de tu familia migrante. Y ver cómo tus amigos y, y la gente que vive, o sea, y la gente que es originaria del lugar, tiene otras cosas totalmente diferentes en tradiciones. Y no solo hablo de la cultura india, sino también latinos, o sea... Uh -huh. y o sea, se, se ve mucho eso. Sí, y sí, te digo, sí me gustó mucho todos esos detalles de, de cómo manejan la cultura en otro lado. Okay. Justo me parece y... que es porque el tipo, el director, que, que creo que es hijo también de inmigrantes, o uh -huh. no sé si es migrante, pero sí, él vivió en Canadá. Sí, exactamente. Y sí, este, la criatura sale poco, te digo, sale o invisible o tras de. de cámaras o como sea, pero ya que sale, está chida, o sea, está bien uh -huh. bien hecha la criatura. Y pues sí, o sea, es una película que simplemente funciona, una película de terror tradicional, digamos, no trata de inventar el hilo del negro, pero a la vez no es tampoco copia de otras películas, que sí, obviamente sí tiene, ahorita es difícil, muy difícil hacer una película que sea completamente original, pero yo creo que esta tiene suficiente de, 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 de sí para hacer algo que dices, órale, esto no lo había visto. Así que... sí justo me, también me gustó muchísimo mira la mamá muy estricta y muy todo uh -huh. me estaba cayendo fatal pero me encanta que llega ella le pide ayuda y la mamá dice sí te ayudo Debo o sea hablar, me pareció uh -huh. tan Ay. <laughs> sí de, de acuerdo así que pues sí gran sorpresa esta película porque hasta o sea la dudé así de verla o la tenía así como que ah, va a ser otra película más del montón y me gustó bastante también. Así que muy, muy bien muy bien hecha en todos los sentidos. Cinematografía El final también me historia. gustó. Ah, sí, cierto cierto. Sí, digamos que sí encuentran algo en que atrapar al monstruo, pero ese algo tiene consecuencias. Bueno, está muy bien, muy, muy bien. Así que bueno, It Lives Inside, bastante recomendable. Sí. Yo le di 7.5, pero yo creo que le subo al 8. Yo le di 7.5, pero solo fue porque <laughs> le, yo le bajé más bien por la escena de el columpio. Bueno, ok. Sale, pues entonces de todos chequen esa película, esta sí vale la pena verla. ¿Ok? Ok, bueno. Y ya con eso terminamos este programa, que sí nos saltamos por lo menos dos para llegar a esta, porque sí queremos hablar, pero todavía hay mucho, mucho, mucho para otros programas, así que eh, bueno, vámonos a la despedida. <laughs> Bueno, pues eso ha sido todo en este episodio... De la cápsula muda número 223... Ahora sí salió más variada... Salieron cosas bastante malas... Otras cosas sorpresas... Hasta que están relativamente buenas... Y pues sí, así que... Hay, hay mucho de, 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 de qué... De qué hablar todavía... Porque hay muchas películas que salieron ahora para... La, para Halloween que ni siquiera he llegado, eh, Ni siquiera hemos llegado a esas... Por ejemplo salió una nueva de la de... Hell House... Y que no la he visto... Bueno, honestamente, esa serie no me gusta mucho. Las de Hell House. Las no he sé, visto. Yo, yo he visto que sí, sí hay mucha. O sea, está saliendo mucha película de terror y no sé por qué vamos tan. Bueno, es que no lo comentamos al principio del programa, pero la, la, la semana pasada íbamos a grabar y me, yo, yo me sentía fatal. Pero fatal. Ya, yo me quería cortar la cabeza porque, o sea, ese fin de semana me dolía la garganta, me dolía el oído y algo me entró en el ojo que lo tenía súper irritado y no, no lo aguantaba. O sea, estaba mal, mal, de todo, de todo La cabeza, pues ¿sí? y, y si yo te dije No, sabes que no, esta semana no Y ahorita ando medio Mal de ánimos, ya saben por qué, pero Tampoco quiero mencionarlo Y de todos quería grabar, así que Aquí estamos, y esperamos que la siguiente Semana vamos a grabar otro para Ponernos al corriente con todas estas películas Que han estado saliendo, así que Pues bueno, por lo menos ahí tienen ya Recomendaciones para esta semana, ¿ok? Sí eh, algo más que quieras agregar, saludos o algo. Eh, saludos a, a, a mi mamá, a mi mareado, a mis primas, a Eli, a Eli que ya miren, eh, estoy muy orgullosa de ella, me siento muy orgullosa porque a pesar de que no es terror terror, pero se ha visto estos últimos días las tres de Sol. Okay. Este y, y dije ay mira y dijo que le daban ganas de ver una que recomendamos, pero no me acuerdo ahorita cuál fue. Las tres de Sol las vio. Sí. Eh, le, bueno, las primeras tres, obviamente Las primeras tres Dile que con esas tiene Yo le dije, le dije Mira, ya luego ya nada más Lo, lo único divertido de las películas es Este, decir Ay, mira, esa muerte estuvo padre Ay, ah, esa trampa estaba buena mm, Sí, y pero Y sí me dijo Ay, pero es que Y la última y le dije No, mira, la última ni la Ni la veas ¿Cuál? ¿La de la X? Sí Tú, la, tú sí la viste, ¿verdad? Sí, sí la vi Bueno, luego no la comentes A ver qué, qué tal Pero porque si yo no la pienso ver y yo, yo de so, igual, solo me quedé hasta en la 3. Sí, más yo porque, también creo que nada más vi la 3. Y nada más porque mis amigos querían verlas porque si no me hubiera quedado en la 2, honestamente. La 1 está muy buena, sí, lo, lo admito, es una excelente historia. Pero a partir de ahí, la, o sea, como tuvo éxito, la agarró la el clásico, igual que Actividad Paranormal. La agarró la compañía para explotarla y la arruinaron. Sí, ya solo falta a so en el espacio. Ah, de veras, ya no tardan. Y pues bueno. Ok. Bueno, entonces con eso los dejamos. Hasta el próximo episodio. Este, Muchas gracias. Eso fue la Cápsula Muda 223. Se despide Jen. Se despide Brenda. Y que siga el terror. Nos vemos hasta el próximo. Bye.